ahí acaba de meterse uno. Y por lo general, siempre por ahí nada más paran. Entonces, hay que esperar aquí una media hora para que salgan. Así que, descansamos acá. Que hay que escondernos por aquí porque somos allí. Siempre es así, siempre el cuy donde por donde estaba no es que se desplace mucho, así que se mantiene por el mismo lugar. Media hora más o menos así sale. Hay que esperar nada más. Ya. Ahí hay uno, hemos visto uno ahorita. Ahí está tomando el sol, así que vamos a acercarnos despacito a ver si podemos abatirlo. Está bien, bien pegado. Buen tiro, salió bueno. Está cerca, pero tuvimos suerte porque apenitas si lo logramos ver. Así que vamos a ver dónde le hemos dado. Hay que ir a ver qué tal, dónde le pegamos, a ver. Ha sido un buen tiro acá, justo acá. Hay que para que la carne no se malogre, hay que cortarle para que bota toda la sangre. Ya está muerto. Este es un cuy, comida de los incas, así que esta es una de las mejores carnes que hay. Y lo bueno que hay algunos que creen que es rata, no es rata. Esto es lo único que come, es puro vegetales nada más, pasto, hierba y eso. Así que vamos a cocinarlo y vamos a ir explicando cómo lo preparamos acá en Perú. Ahora sí, vamos a hacer la fogata. Hemos conseguido unas piedras de por ahí del cerro y vamos a cocinar el cuy, a ver, para que ustedes puedan ver. Les aseguro que el cuy es una de las carnes más ricas que hay. Tú al cuy lo puedes freír nada más con sal y queda delicioso. No necesita ni pimienta ni comino, pero hoy día nosotros lo vamos a preparar al estilo peruano, al estilo cajamarquino. Picante de cuy vamos a hacer. Así que vamos a... Lo que vamos a hacer es sacarle
todo su pelo y vamos a dejarlo limpiecito. Para eso el agua, vamos a poner agua a calentar, el agua tiene que estar caliente, no hirviendo, si está hirviendo lo malogra la carne, caliente nada más, a punto que metes el dedo y no puede soportar ahí. Lo vamos a pelar, lo vamos a raspar con cuchillo porque quede bien limpio y luego lo vamos a pistar. Ahí hay otra botella de agua. Esta la dejamos. Esto es medio raro. Así va a quedar el cuy. Acá lo vamos a romper por la mitad porque somos dos. Si se pista, queda así, carne blanca. Seguimos. Lo vamos a echar sal, nada más. Lo freímos. Saca esa mano. Ponle el tarcín. ¿Cómo lo voy a sacar, güey? Con un palo, con dos palos. Los palos gruesos así. Ya lo boto, ¿no?
monte, ¿no? Está friendo el cuy. Fuego lento nada más tiene que freír. No fuego mucho fuego porque si se quema no queda bueno. Queda fuego lento nada más. Ahí está, el cuy va quedando. Va quedando el cuy doradito, está crocante. El cuy ya está listo, vamos a freír. Se puede comer así nomás, pero como nosotros queremos picante, vamos a echarle ají amarillo y ají mirasol. Esto vamos a dorarlo un poco. Una vez que está dorado, le vamos a echar también la cebolla china, vamos a picar en cuadritos y le vamos a echar, y eso le va a dar un aroma muy muy diferente. Ese es el truco para que salga delicioso. Así que ahí vemos que ya se está friendo el aceite. Ahora le echamos esto, la cebolla china, y lo dejamos un momento, y luego lo vamos a poner los cuyes ahí para que ese sabor de ají penetre en la carne del cuy. Suficiente. Ahí podemos ver que ya está dorado. Acércate, mira. Acércate. Así que esté doradito, ya está el ají. Está en punto. Ahí vamos a agarrar y vamos a echar el cuy. Así lo vamos a hacer para que el ají penetre. Hemos revoloteado ambos cuy. Ese aroma, ese olor que sale es exquisito. Lo vamos a dejar ahí. Como ven, ya no hay fuego, en carbón nada más. Si le echas fuego, lo malogras. Y lo vamos a poner una tapa cualquiera que tengamos, para que la carne del cuy suelte y ese aroma del ají penetre en la carne y queda un sabor que pocos han probado.
Esta es la técnica para que el cuy salga bien picante, para que penetre el ají dentro de toda la carne. El pellejo va a quedar crocante, algo así como chancho al palo, para los que saben. Ahí lo dejamos alrededor de 5 minutos nada más, sin carbón, o menos, puede ser 3 minutos. Hasta que va haciendo eso, vamos a ir sirviendo acá el arroz. Esto lo vamos a acompañar con arroz y papa. Ya esto lo hemos traído preparado. Y ahí van a ver cómo va quedando. El cuy tiene que comerse así, saliendo del sartén, para que esté a punto. Está la papa yungay, papa blanca, sancochada. Ya está. Empieza a sentirse el aroma del cuy con el ají que va quedando. Ahí va quedando. Echamos esto porque esto es ají. Como a nosotros nos gusta picante, le vamos a echar ahí. Ahí queda, quedó el picante de cuy. Ahí tienen, amigos, el picante de cuy. Exquisito plato. 100% peruano. 100% peruano. Comida de los incas. Así que vamos a probar. Así que vamos a probar el cuy, a ver qué tal está. Vean esto, amigos. El pellejo. Excelente. Exquisito. A quien no ha probado cuy, pruébenlo, amigos. Lo mejor que hay. Mucho mejor que la carne de conejo, que la carne de vizcacha. Exquisito. Bueno, amigos, esto fue el cuy, picante de cuy, aquí en Perú. Si les gusta el video y quieren apoyarnos, suscríbanse, denle like. Un saludo, ¿verdad? Me estaba olvidando para nuestro amigo Valentín. Valentín, sí. Y para nuestro amigo Roberto. Roberto desde Argentina, un saludo. Muchas gracias por seguirnos y eso fue todo. Hasta un próximo video. Chao.